pasar. ¿Coqui, qué pasó? Se ha orinado. Nosotros tenemos que mojar, no que nos mojen. Pero el agua salpica. Señor, usted tiene que mojarse, señor. Entro, me salgo. No me acerque mucho porque se nota la barba. No te has afeitado. Muy bien, ladies and gentlemen, empezamos. Qué guapa esa rubia. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. A ver, esa espalda. A la palita. Qué rico. Esto es algo magnífico. Es el único que se encuentra acá preparándose ya, alistándose, mostrando su profesionalidad, nuestro gran frejolito. Sí, esta muñeca solo para ustedes. Y vayan a suscribirse a mi plataforma en YouTube, el brother frejolito. Ya ¿cuándo saben? Subimos nuevo video, frejol. Ya esta semana ya vamos a grabar, sino que tú sabes que ahorita Lima está un poquito picante por ahí, la cocina. Cerrada, pero ya vamos a grabar de nuevo ya. Ya no, hijo. No te creo. Señor, usted se desaparece, señor. Hemos llegado a comprar su roncito. Su roncito, amigo. Y ese aroma huele raro. ¿Qué pasa? ¿Te has bañado? No, nada, Rocha. Oye, te veo con... Sé que no me baño. Ahí. ¿Habla también? ¿Quiere que me salve? Oye, habla bien, pe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a la Casa de la Comedia. Si vas a grabar, ponle bastante suma, si no va a ser un punto blanco que se mueve. ¿Qué es eso? La boca, ¿qué es esto? Esto vas a ver ahorita ya. Lo que sí voy a pedir, que si tú has venido con niños, agárralo por favor a los niños. No dejes que estén por acá paseando, porque después se lo vean conmigo. El otro día uno estaba actuando acá y ¡pum! Me estaban llevando. En el portón me han tirado, chama el mijo, me dijo, me tiraron como cualquier cosa. Mira qué guapo ese hombre. Por favor. Pero pues hombre, ¿cuál es? Pues hombre, tú no debes ser de España. Él es el español. Yo le tío, gilipollas. Yo soy de Zaragoza. ¿Tú de dónde eres? De Cantabria. ¿Cómo que de Cajamarca? ¿Ah? ¿De qué parte, amigo? Disculpa. De Santander. ¿Ah? Santander. España. ¿No tienes la que España. El norte de España. ¡Ah! ¡Oh! No. ¡Oh, de verdad! Tú eres de Jauja, ¿no? No, o sea... Señor, voy a empezar a grabar mejor. Señor, nosotros tenemos que mojar, no que nos mojen. Pero el agua salpica. Señor, usted tiene que mojarse, señor. Entro, me salgo. ¿Qué es eso? Ramona. Está ya preparándose para la rasputia. ¿Qué ha pasado, señor? Está mojado todo, se hace calor. Ahí está nuestro amigo Frejolé caracterizándose ya para la rasputia. ¿Otra vez? ¡Otra vez, calor, cacho! ¡Ay, este qué bueno! ¡Ay, después me van a ver! Acá también está... ¡Ah, no! ¡Qué sexy, mi leche! Aquí es donde me ponen ya las tiritas para transformar. Ahí está. No me acerques mucho porque se nota la barba. No te has afeitado, cabrón. ¡Salve, señor! ¡El psicópata! Ellos tienen que pasar. La otra vez, amigo, todos los vendedores de pan no han vendido su pan, amigo. Al día siguiente han venido a tomar ese hielo acá. Con sus pancitos han tomado su café. Todo producción. ¿Quién mandan a vender? ¿Tú crees que con ese rostro lo vamos a comprar? ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Con esa cara tú debes vender hoga, arma. ¿Qué hace vendiendo yogur si tu cara no paga, hijo, señora? Mándeme un vendedor que pague. Mira, este chico que está acá. No, el joven que está acá. Este de acá, mira, tranquilito, señor. Oye, ¿qué tienes? Viene con flujo. Es lo único que le pedía. Hierba. Encima con su morral como si tuviera fierro. ¡Ay! ¡Los yogures, PYF! ¿Cuánto? A ver, dame un panchito para probar.
$2. A ver, no, mayonesa, si no, mayonesa. Ahí está, ella la encargada. Amiga, mayonesita, por favor, sí. Me trae recuerdos. A ver. A ver si quiere. ¡Qué plazo! A ver, otro. El de Marta. Este es tuyo, pero no está. Sí. Ah, wow. ¿Cómo te va? Samir, deja tus panitas, se con las invitadas. Déjame, me gustan blanconas, rubio. Caballero, ¿qué tal le parece la casa de la comida? Está mal, muy bien. Bacanazo, sí. Bacanazo. ¿De dónde vienes? De España, Santander. Ahí está, de España, bien. Muchas gracias por todo. Espera, escuchame. Como nunca me pasan las fotos, me pueden. No, es mentira. Ahí está. La pequeñita. ¿Cómo dices? ¿Cuándo? Pero no, hasta ahorita mismo. Por favor. Estoy buscando a mi esposa, Rosy War. Rosy. Mira este vaquero. Ahí está bacán. Ahí está todo perfecto. Pero mira ese pantaloncito pitillo. ¡Qué rica! ¿Qué es eso de una agüita con agua? ¡Otro acá! ¡Ay! ¡Así! ¡Me dio el bulto! ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se ha orinado. Los peones atacan otra vez. Señor Coqui. Señor Coqui. Te va a gustar. Le ganó, señor Coqui. ¿Qué le ganó? Está mojado, sentado, señorita. ¿Qué pasa? Estoy trabajando. No vengo por acá. Un saludo para la cámara. Señor. Yo trabajo, señor. Qué rica esa fermita velluda. Habla. Hola, ¿qué pasó? ¡Samir! ¡Samir! Es lo que me obliga a hacer acá. No, Samir ya me está preocupando. No, yo me estoy preocupando. ¡Te ves sexy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, calcón! Esto ya es demasiado. Ah, no, mira, pero mira la elegancia de este muchacho. Ah, no, esas medias no se las va a quitar, déjame decirte. Ah, no, qué gracia. Es un papucho. Va a ir a la playa. Mira, va a la playa con zapatillas y medias. Y lo peor es que creo que así es la vida real. ¿Para qué? Somos locos. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Que tú y yo estamos locos. ¿Has escuchado lo que han dicho? ¿Para qué si somos locos? Mira esa combinación de colores. Somos locos, ve, somos locos. ¿Cómo se llama la que está acá? Brian. El de ella se llama Kevin. Y el amigo de acá. Anthony. Ya. Yeah. Este señor quién es, Jordi. ¡Qué plazo! Jordi. Mujeres que estén interesadas en los chicos de producción, están embarazando a domicilio. Ya, en especial Kevin y Anthony. Ya, ellos están haciendo hijos de tres cabezas. Ese señor. El señor Ramiro, él es una persona seria. Por eso no podemos conversar. Yo tengo confianza como para jugar con él. Decirle que me deje de gritar a esta señora. A ver, la señora que está disfrazada de Aranda, ¿no? Señora, él está teniendo ahí Chusito, no se llama. ¿Cómo se llama? Chusito. ¡Qué pendejo! Ya, ¿me pueden decir si eso me va a hacer playa o obra? Ya, ¿de qué se va a cobrar como acá? ¿Qué playa? ¡Ay, ya no qué se sabe! Ya, ahorita vamos a tener cemento en la mesa. Señor, no, esto ya no es posible, ya que le esté faltando el respeto de esa manera. Ya, esto es mucha confianza. Ya, está cambiándolo para. Ya cobrar más. ¿Qué pasa, a ver? Al señor aquí presente le va a cobrar más. Ya está advertido. ¿Qué pasa, señor? ¿Se puede dar la vuelta? ¿Se puede dar la vuelta, por favor? ¿Qué es aquí eso? Llegó tu tiburón. ¿Qué opinas de mi tiburón? No, mi tiburón. Mira, chica, ¿qué tal mi tiburón? No, de una vez que me coma, yo vengo preparada. ¿Dónde estás? Eso, a los dos. A los dos, abre un poquito, abre eso, ajá, eso, ¿ah? Esa toma aquí. A ver,
peletazo. Somos salvavidas, somos Baywatch. No, yo lo único que quiero decir es que este sketch ha salido bacanazo. Muchas gracias acá. Acá hay que agradecerme. A ver, Malecito, por favor. Cochizo. Acá en edición le ponemos la música, por favor, Malecito. Mano para arriba. Mano para arriba. Por favor, ¿quién sería tu crush? Mi crush, lo voy a decir acá ante las cámaras. Es el seguridad. Tanto que me encanta. Muy bien, señores y señores, acabamos de entrar a la cámara de la Casa de la Comedia y nos estamos aquí frente al colegio San Alfonso de Pipe.